otra vez. La sé. Voy a ver a Cristina. ¿Querés que te acompañe? No, no, está bien. Hola. Fui a esta terapia intensiva y me dijeron que la pasaron a una sala común. Sí, ya está acá. Por suerte está bien. Está un poco pensativa. Pero no, pero bien. Ya te llamo el doctor. Bueno, gracias. Hola, Cris. ¿Te acordás de mí? Ya nos vamos a ir a casa, ¿sabes? Mirá cómo te quedó la cabeza. Mirá mi mano. Cris. Papá me regaló un muñequito igual, de Snoopy. ¿Te acordaste de papá? Sí. ¿De qué más te acordás, Cris? ¿Usted cómo está? Bien. Me duele un poquito, pero lo peor ya pasó. ¿Cómo está mi hermana? Ella está bien. Es decir, hemodinámicamente estable, sin fiebre, con los parámetros vitales conservados. Pero en los últimos estudios se demostró que ella tiene el síndrome de Michelini. ¿Y eso qué? Es una enfermedad muy rara. Hay pocos casos descritos en el mundo. El cerebro no puede mantener las funciones básicas del organismo. Con la cirugía se pudo extraer el hematoma, pero ya el daño cerebral estaba instalado. El cerebro no puede comandar las funciones del organismo. No puede tomar decisiones en forma ordenada, sino que surgen al azar. Así como ella en determinado momento puede hablar y conectarse con ustedes o traer recuerdos del pasado, en determinado momento puede olvidarse de respirar o su corazón de latir. Yo no quiero crearle falsas expectativas, pero la mayoría de estos casos terminan en la muerte. ¿Cuánto tiempo, doctor? El tiempo no se puede precisar, más en esta enfermedad que es tan rara. Y más aún en el caso de su hermana, que es el único caso que encontré en la biografía que pueda hablar y tener momentos de lucidez. Pero es muy importante que entienda que hay que aprovechar estos momentos de lucidez. Pero ella a mí me dijo cosas del pasado. Porque los recuerdos vienen al azar. Ustedes tienen que seguirle la conversación. Eso puede ayudar mucho. Lejos, hacia el norte, en el horizonte mismo, volaban unas cuantas más. Él entra con su camisa blanca, dos velas, y me mira a los ojos. ¿De qué te acordaste, Cris? Cris, ¿de qué te acordaste? A mí no me gustan los peluches. Ya sé que no te gustan los peluches, pero acá no hay. ¿Quién entraba con dos velas, Cris? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Más o menos. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Estaba hablando recién. ¿Sí? ¿Y qué te decía? No sé de quién se acordó. ¿Te gusta el peluche que te traje? Me voy a casa, sí. Me pego un baño, como algo y vengo, ¿sí? Dale, queda tranquila. Avísame cualquier cosa. Sí, sí. Chao, Cris. Dice el doctor que le hablemos, que le hace bien, ¿sabes? Bueno, me tengo un montón de cosas para contar. Bueno, avísame cualquier cosa. Dale, no te da problema. Nos vemos. Cris. Todo va a estar bien. Por lo menos te habla. Sí. Ah, le cambié la cara. ¿Te preparo unos mates? ¿Qué pasó? Me olvidé decirte. Hoy empiezan los cortes. Por la crisis. Va a durar 2 horas más o menos. Pero compré velas.
descompensación anoche. La tuvimos que medicar. Ahora está sedada, está estable, pero ante esta eventualidad pensamos en la posibilidad de pasarla a terapia intermedia. Esta es una decisión de ustedes, de la familia. Nosotros sabemos que el pronóstico no va a cambiar independientemente de dónde esté. Y yo realmente creo que es muy importante que se sigan viendo. Eso le va a ayudar mucho a las dos. Sí, sí, yo quiero seguir viéndola, doctor. Pero tengo una duda con respecto a lo que me dijo usted. Me parece una locura, pero no sé, es como que ella me dice cosas del futuro. Ya sé que parece raro, pero ella me dijo cosas, por ejemplo, del muñequito de Snoopy, de un osito que le trajo la amiga, de algo que pasó en mi casa. No sé cómo explicárselo. ¿Usted está segura que no son recuerdos del pasado que trae? Digo, porque se sabe que es muy improbable que alguien pueda predecir el futuro. Claro que, bueno, el cerebro humano sigue siendo todo un enigma para la ciencia. ¿Me perdonás por lo del choque? ¿Cuántos libros que hay? Las botas se parecen a los pies. ¿Astucia o audacia? ¿Qué cosa, Cris? La de la memoria. ¿De qué te acordaste? Es la página 48. ¿Te acordaste de un libro? Cris, ¿quieres que te consiga ese libro? Nadie en el mundo sabe dónde estoy. Sin saber, saber dónde estoy. Y ahora que estoy solo con mi pensamiento, esperaré que el tiempo me venga a buscar. ¿Despierta? ¿Estás despierta? ¿Sabes que me enteré que vos como que adivinás el futuro? Yo quiero hacerte una sola pregunta nada más. Yo quiero saber si... Porque yo tengo un novio que se llama Carlos. Hace como 13 años que estamos juntos, ¿viste? Y no pasa nada. Yo quiero saber si me voy a casar. Bueno, no me vas a decir nada. Por lo menos decime cuántos años voy a vivir. 20. ¿Qué? ¿20 años? Uy, me das miedo. 20 días. Si decido sonreír en silencio, ultimar un recuerdo, menoscabar esta ausencia. Si decido matar la azarosa demencia de mi eventual reproche. Si dejo que mis odios triviales se fumen en mi euforia. Si sucumbo en el vuelo, quiero que sepas que el reproche
solo convence al silencio. Que fuimos letra de la misma pluma, verbo y adjetivo de esta eventual despedida. Que todo camino forjado inútilmente puede ser olvidado. Que las heridas se cierran. Que las puertas no deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos nos definen. Que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte. No hacen falta los perdones, los finales pomposos, la lujuria de los abrazos, la evocación de la nostalgia. No podré evitar tu sufrimiento cuando alguna pena te parte el corazón. Mas estaré escondida en algún recodo del destino, suspirando por un nuevo y fortuito reencuentro. Que esta ausencia le dé sentido a tu vida. Tú le has dado valor a la mía. I just wanna kill, 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 wanna kill. Here we are alone now, just you and me. Down the halls we walk. In my dreams, que me escuches. Necesitaba la pastilla. Esa tapa mi cabeza. Necesitaba tu ayuda. No me escuchaste. No me escuchaste. Si me hubieras escuchado. Pero vos tenés la culpa, vos tenés la culpa. Solo pedía tu ayuda y las pastillas.
cabeza, no está vuelta. Si me hubieras escuchado, esto no pasa. ¿Me ibas a traicionar? ¿Me ibas a traicionar con esto? ¡Hija de puta! ¡Me ibas a traicionar con esto! ¿Me ibas a delatar, la puta de mierda? ¿Me ibas a traicionar? ¿Me ibas a traicionar? ¡No deberías haber escuchado! ¡Si me hubieras escuchado! We'll be right back.
Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. ¡Ay! ¡Esto me pone nervioso! Nos encontramos con el artista argentino Alexandre Evaristo Ciumpitaz. Recientemente ganó el primer premio en la Galería Illuminatium de Roma, Italia, con su cuadro El crujido del cráneo. La primera pregunta que quisiera hacerle es: ¿se siente un innovador con su arte? Sí. El arte es contención. Mi arte es... ¿cómo que arte? Pero de parado. Tapa abierta, fluir, 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 fluir. Caliente, 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 mojado. Contención. Veo colores, inspiro, inspiro, y no voy, no voy, no voy, no voy, no voy nada a veces. No voy nada. Y no voy, no voy. Música, veo música, veo música, veo música acá, veo colores, veo colores, veo colores, veo colores. Veo música. En el momento está sonando una partitura, una partitura. Colores, partituras. Brisa, brisa, calor. Expresión. ¿Pero qué cosas lo inspiran? Ay, me inspira, me inspira. Me inspira. Me inspira. Me inspira. Me inspira. Me inspira, me inspira confianza. Usted me inspira confianza. Me inspira la vida, me inspira las mariposas. Me inspira la belleza. Me inspiro. Me inspiro, me inspiro, me inspiro. Me inspiro. Me inspiro. Ah. Inspiro, 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 me toco, 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 me toco, inspiro, inspiro. ¿Dónde? Otras cosas me inspiran, secretos me inspiran, curiosidades me inspiran, sorpresas me inspiran, todo me inspira, pero hay algunas cosas que no puedo contar que me inspiran, me inspiran. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, di volando, volando, felice, me encuentro amato. ¿Usted cree que en la Argentina no lo valoran? No. No me valoran, no. No, no me valoran. No me valoran.